momento en que la mujer sufre violencia intrafamiliar acá en Bolivia es muy fuerte, mucho más acá en Cochabamba, donde las mujeres por temor, miedo, no denuncian. Pero el centro de atención de la mujer ha abierto las puertas justamente para eso, ¿no? Para que ellas puedan mejorar, valerse por sí mismas, a no depender de una persona, de que ellas pueden sobresalir adelante. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es capacitarlas para que ellas, saliendo de acá, puedan conseguir un trabajo, puedan trabajar en la materia de lo que se les ha enseñado, ¿no? Lo que es repostería. Entonces, las capacitamos, una vez que ellas ya aprenden, pueden trabajar en cualquier lugar, siempre y cuando ellas tomen la iniciativa de que ellas sí pueden valorarse, pueden quererse, de no dejar de que un hombre las intimida tanto, ¿no? Es lo que acá también pasamos esas terapias, ¿no? Aparte de que se les enseña repostería, les enseñamos a ellas más que todo de que ellas valen mucho como personas, valen mucho como mujeres, y que no puede venir una persona y denigrarla tanto, y humillarla tanto, ¿no? Porque hay muchos casos que hemos tenido acá que han sido como feminicidios, que han terminado en muerte. Entonces el centro las mandan, las acogen en la casa de acogida y las mandan acá. Y acá las capacitamos con todo esto, lo que es repostería. Acá las preparamos todo para que podamos venderlas y así también poderles pagar algo a las señoras, ¿no? Aparte de que ellas aprenden aquí, ¿no? Entonces, lo que más estamos vendiendo ahora, porque está saliendo más de todo esto por la calor, estamos vendiendo frappé y frappuccinos. Pero lo hacemos manual, no tenemos una máquina que una moledora que es el hielo, ¿no? Lo que sí, si pudieran colaborarnos de alguna u otra forma, esa máquina nos quitaría un poquito menos el trabajo de lo que tenemos ahora, ¿no? Porque sí es un poco pesado ahorita a eso, ayudar a mujeres que sufren violencia intrafamiliar, a capacitarlas para que ellas puedan desenvolverse solas.